Hola, soy Paulina Obando, psicóloga educativa, y el día de hoy estoy visitando la fábrica Imbabura. La pandemia ha afectado de manera general a todo el mundo. Quienes han sido los más afectados son los niños y adolescentes, puesto que han tenido que atravesar por situaciones de estrés, afectando su área emocional. Los padres de familia tuvieron que cambiar su estilo de trabajo, los niños dejar sus escuelas y trabajar en conjunto. Pero este trabajo ha sido de manera que los padres e hijos han tenido que entrar en procesos de estrés, ansiedad, miedo, temores y no saben de qué manera controlarlo. Es por eso que muchos niños también han decidido ya no asistir a sus clases debido a esta saturación que han tenido que entrar los niños y jóvenes. Hay que entender que la pandemia generó cambios bruscos, tanto en la organización de los hogares. Es indispensable conversar en familia, dialogar, poner nuestras ideas en claro de lo que queremos hacer con nuestros hijos, ya que nuestros chicos se hicieron chicos tecnológicos. Nos tocó obligarlos de esa manera y tratar de quitarlos de nuevo sí nos cuesta un poquito, pero si ponemos de parte nuestro empeño y dedicación lo vamos a lograr. Es importante que nosotros estimulemos a nuestros hijos de todas las maneras posibles. En este caso es importante o nos dan nuevas alternativas para poder visitar esta grandiosa fábrica en donde los chicos pueden observar, pueden palpar, pueden enriquecerse de nuevos conocimientos que van a ayudar a despejar su mente, su estrés, todo el agotamiento que generó esta pandemia. Entonces es importante que como papitos desarrollen estas actividades y salgan de la rutina. Las ventajas de visitar el museo es que enriquece nuestra mente, adquirimos nuevas experiencias, desarrollamos nuevas habilidades y destrezas, a su vez desarrollamos nuestro pensamiento visual. Es importante que los padres de familia inculquen valores culturales a sus hijos desde tempranas edades, ya que van a enriquecer sus conocimientos, habilidades y destrezas. Es muy interesante este lugar, ya que aporta con enormes conocimientos, nos enriquece a nosotros como personas, aprendemos día a día y es un lugar súper dinámico, llama mucho la atención, hay bastante información en donde uno puede observar, puede conocer de la historia de nuestros antepasados, de cómo fue surgiendo esta fábrica. Entonces, me parece una alternativa para recrearnos y compartir en familia más que todo tiempos de calidad.